9 y 23 minutos. Y acabamos el programa de hoy con una entrevista que hacía tiempo que quería hacer con un buen amigo, colaborador de este canal. Alguien a quien, la verdad es que conocí hace poco, porque ya hace años que nos conocemos, pero que he tenido oportunidad de conocer mucho mejor, sobre todo a raíz de dos retiros que compartimos en Bilbao, y que me parece alguien que sabe muy bien lo que es la magia, sabe muy bien cómo manejar la energía, sabe muy bien cómo explicarlo, cómo transmitirlo, qué es la magia y cómo podemos crear nuestra realidad, porque tenemos esa capacidad, somos magos, en potencia somos magos, el problema está que no lo aplicamos, o nos lo creemos o no lo aplicamos, estamos desconectados con ese poder, ¿no?, que en realidad todos tenemos. Él es Miguel Valls y va a hacer próximamente, apuntate esta fecha, porque nosotros también estaremos ahí colaborando, apoyando, un retiro presencial titulado Los cuatro mundos de la magia del 1 al 3 de abril en Tarragona. Un retiro en el que se van a recorrer cuatro partes distintas, se componen la unidad y que cada una de ellas se desarrolla de una manera autónoma y a la vez entrelazada con las demás. Estos cuatro mundos de la magia que vamos a integrar del 1 al 3 de abril en Tarragona. Y vamos a hablar de ello ahora con Miguel. Miguel, bienvenido. Hola, Alex, ¿cómo estás? Es un placer compartir contigo esta entrevista, este programa. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Pues muy bien, Miguel. Y desde que te conocí más profundamente en estos retiros, sobre todo en el último retiro que hicimos en Bilbao, claro, yo he empezado a tener una relación con la magia mucho más cercana, mucho más alegre, mucho más juguetona. Y estoy haciendo un montón de rituales, a través de la Escuela de Cristal, como bien sabéis, fundada, dirigida por Miguel. Y me está funcionando todo. O sea, todos los rituales que estoy haciendo me están funcionando. Entonces, como a mí me funciona, ya sabéis que yo recomiendo en el programa cosas que me funcionan. Y a mí, la magia que me ha enseñado Miguel y que estoy aprendiendo a través también de la Escuela de Cristal, me está funcionando y por eso lo recomiendo. Y os recomiendo que vayáis a este retiro del 1 al 3 de abril, los cuatro mundos de la magia. Miguel, primero de todo, ante todo, ¿qué es la magia? Wow, la magia es la capacidad de crear la realidad que tú deseas. La capacidad de crear la realidad que tú deseas. Y en sí, el mundo entero es magia, es magia. Realmente la magia es la energía de la creación que hace que todas las cosas sean, pues tú te mueves, te emocionas, tienes hijos, no sé, empresas, todo eso es producido por una energía de creación, y a esta energía de creación, que es la misma energía que mueve los soles, que mueve los planetas, se le llama magia. Es una energía invisible, es una energía invisible que hace que tú vayas a trabajar todos los días. Podría ser que trabajes por pasión, como es tu caso. Hay gente que será por miedo, que es otro caso, pero siempre la persona será movida por una fuerza invisible, pasión, miedo, amor, en todos los movimientos de su vida. Igual que el sol será movido por una fuerza invisible o el planeta será movido por una fuerza invisible que hace girar alrededor de la luna. Entonces, manejar la fuerza invisible que mueve lo visible y que crea lo visible es lo que llamamos magia. Todo lo visible es movido por lo invisible, y lo invisible lo aprendemos a mover nosotros en el mundo de la magia, independientemente de la enseñanza. Esta enseñanza es la enseñanza diamante, la Escuela Cristal, pero en todas las enseñanzas parten de este principio. Hay una fuerza invisible que maneja el universo y se ha de aprender a manejar. Y cuando uno aprende a manejar esta magia, ¿de qué es capaz, Miguel? Ponme ejemplos concretos. ¿Qué podemos llegar a crear con esa magia? Pues de todo. Crear prosperidad. Crear milagros como que una persona esté mal de las piernas y que luego esté bien. Que tú eso lo has visto, que ha venido gente, una compañera en concreto, con un montón de hierros en la pierna, de clavos puestos, sin poder caminar bien. Ahora camina ya sin muletas muchas veces, volvió a sentir los nervios de los pies. Entonces,
Esto simplemente de un retiro, cosas así, las cosas así. ¿Pero por qué? Porque es muy simple. Todo lo físico que nosotros vivimos es el reflejo de una emanación de energía, de una fuerza invisible. Nosotros lo que hacemos es aprender a emanar la energía que queremos para construir. Pues cosas como estas, cosas como venir a alguien sin poder mover el pie y ya poder moverlo sin muletas. Cosas como gente que no tenía para poder pagar su hotel, por ejemplo, quien nos alquila el hotel allá en México cada vez que vamos, no tenía para pagar el hotel para continuarlo. Y no solamente lo ha continuado desde que empezamos a hacer los rituales, sino que lo ha expandido y ha creado casitas también para que la gente esté. Antes era un hotel con habitaciones, ahora tiene casitas ahí en Zirahuén. Cosas que realmente son inexplicables, tanto de sanación como de prosperidad, de crecimientos personales. Es que muchos, de hecho, vamos a empezar a subir más testimonios de gente, de hermanos que están viviendo procesos porque son increíbles. Básicamente, para ser más claro, con la magia consigues crear tu propia vida. Generalmente la gente vive en una vida, muchas personas, que es una vida de mentira, es una vida creada o construida en base a criterios mentales, a patrones. Entonces estás en un trabajo que sabes que no es el tuyo ni es para ti, o en una relación de pareja que sabes que no es para ti. O en una situación que no es tu situación, es como estar viviendo esa situación de mentira. Empieza a entrar la magia y toda esa mentira se empieza a disolver, parece un caos al principio, pero luego todo se empieza a engranar tal y como eres. Finalmente tienes la vida que quieres, no en un aspecto, sino en todos. O sea, tienes la salud que quieres, pero también las amistades que quieres. También la pareja que quieres, o sea, se va ordenando todo, se va ordenando hasta que finalmente te sientes realizado. La magia te lleva a la realización tuya, propia, personal, sea la que sea esta realización. Cada uno pues tiene un criterio personal o propio de lo que es la realización, pero realmente te realizas y te sientes lleno siempre. Y los resultados en tu vida los tienes más allá de la índole que estés desarrollando. Bueno, yo lo puedo decir, yo estoy aplicando cosas que me ha enseñado Miguel, que aprendí sobre todo, ahora estoy aprendiendo en la escuela Cristal, porque estoy también en la formación online, pero cosas que aprendí directamente en el retiro que hicimos en Bilbao hace unas semanas, del que ya os hablé profusamente aquí en el programa, y os lo digo, ahí me están funcionando. Tenemos que empezar a practicar la magia, tenemos que empezar a jugar con la magia, jugar con esa energía invisible que todo lo une y todo lo entrelaza, porque al fin y al cabo la materia es energía. Si la materia es energía y la energía se puede transformar, pues la materia también se puede transformar y manipular. Y es lo que va a enseñar Miguel Valls precisamente en este retiro que tendrá lugar en Tarragona del 1 al 3 de abril, dentro de un par de semanas, en Tarragona, del 1 al 3 de abril, Tarragona, que está al lado de Barcelona, que lleva por título los cuatro mundos de la magia. Hablas, por ejemplo, Miguel, de el mundo de los dioses. ¿Qué es el mundo de los dioses? Bueno, el mundo de los dioses son las energías primarias de la creación. Estas energías, los dioses, aunque se les haya dado forma física, no es una forma física. La forma física se le da aquí en la Tierra para comprenderlo. Un dios es una emanación de energía y pertenece a un mundo que no es este mundo, es el mundo de las emanaciones de energía. Tenemos un mundo físico de las cosas. Aquí esto es un vaso, esto es agua, yo soy Miguel. Esta es la casa, en este caso de mis padres, son cosas físicas. Y hay otro mundo que es de emanaciones de energía. En este mundo de emanaciones de energía nos encontramos cosas como el amor. El amor es una emanación de energía que está y que a algunas personas les llega y a otras no. O energías como el poder, o energías como la magia, o energías como la conciencia. Entonces, dentro de todas estas energías, algunas de estas energías son energías primarias
Y estas energías primarias, por ejemplo, el propio tiempo, el tiempo como tal es algo que más allá del mundo de la Tierra no existe, pero en la Tierra rige la creación. Entonces, si tú eres capaz de tener el tiempo a tu favor, o la magia a tu favor, o el amor a tu favor, o cualquiera de las energías divinas que hay a tu favor, va a ser bastante más fácil que consigas tu resultado. Para que lo entiendas, Alex, o para que lo entienda todo el mundo, nosotros entendemos a Dios, en general, a la parte divina más pura de la creación, lo entendemos como el futuro o el mejor potencial de todo. Tú tienes un potencial increíble dentro de ti o yo dentro de mí, y de ese potencial increíble hemos desarrollado esto. Pero queda mucho por desarrollar. Ese mucho por desarrollar que queda es Dios, es la parte divina. Entonces aquí lo que hacemos es, si yo ya soy o tú ya eres Dios en el futuro, Alex, tú ya eres tu mejor versión, tu mejor ideal, traemos ese futuro a este presente. Al traer ese futuro a este presente, ofrendamos este futuro y al ofrendarlo generamos un lazo. Es como costelar el pasado, pero en vez de costelar el pasado, costelar el propio futuro. Mi parte divina, mi mejor versión, la traigo aquí y así camino, como camino, camino hacia ahí. Es una de las cosas. Pero otra es poner, las energías divinas también son guardianes del futuro. Cuando llega Dios a la tierra, o a la vida de alguien, el futuro empieza a llegar. Por ejemplo, ahora si te das cuenta, ha cambiado mucho todo en los últimos 200 años, pero en los anteriores 500 pareciera que no pasaba el tiempo, que no llegaba el futuro. Entonces, cuando llega el futuro muy rápido, porque está llegando también energía divina que está permitiendo que el futuro sea. Entonces, se puede decir que los dioses o las divinidades son los guardianes de ese futuro. Así como los ancestros son guardianes del pasado, hay otras energías guardianas del futuro. Si tú pones estas energías a tu favor, empezando por ti mismo, tu propia versión del futuro, pero también hay guías, guardas que hacen que el futuro sea de una determinada manera y sea coherente, pones el futuro de tu lado. Claro, en el retiro anterior, por ejemplo, Alex, nos basamos en comprender nuestras propias fuerzas, tales como la fuerza de la luz, cómo se maneja la luz o la energía o la fuerza del lenguaje o la energía sexual, también la materia, son cosas que haces tú, desde tu propia voluntad las manejas. Y en este retiro vamos a trabajar agentes externos que como estas energías divinas, que no son externos, que también forman parte de nosotros, pero se perciben como externos. También la energía de los ancestros, que también se percibe como algo externo. Los ancestros vendrían a ser también guías espirituales, es otro mundo que vamos a trabajar, pero guías del pasado. Entonces, la voz de los ancestros o los deseos de los ancestros o la voluntad de los ancestros genera inercia en tu cuerpo y en el mío. ¿Qué quiere decir? Y en el de todos los que nos escuchan. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate que tú quieres prosperidad, quieres aumentar tu riqueza, pero, por ejemplo, tu abuelo y tu bisabuelo odiaban a la gente rica porque pensaban que ser rico era un problema. Entonces lo tienes difícil para hacerlo, aunque tu voluntad quiera, porque eso te hace inercia en tu cuerpo. Es como una sensación de culpabilidad si llegases. Es una sensación, es algo inconsciente. Ahora, lo que hacemos en este aspecto es, por una parte, finalizar. Primero, saber percibir a los ancestros dentro del cuerpo, porque no tiene que ser mental, tienes que sentirlos, y se pueden sentir al igual que las energías también. De la misma manera que aprendiste a sentir las energías divinas, ahora también aprenderás a sentir los ancestros porque también están. Luego hay que cortar los lazos o las historias que ellos dejaron abiertos y luego hay que indicarles que ellos te apoyen en tu propio camino, en tu propia historia, ponerlos a tu favor, porque en verdad el ancestro no quiere
Aunque así lo parezca, no quiere ir en tu contra. El ancestro siempre quiere ir a tu favor. De la misma manera que tú vas a querer siempre lo mejor para tu hijo o para tu nieto, pues así pasa con todos los ancestros. Si tú a tus ancestros, mediante rituales, les explicas lo que deseas y les pides tu fuerza para llegar, su fuerza de una manera responsable, ellos te la van a dar. Entonces, de lo que se trata es, aparte de sanar, poner la fuerza de ellos a favor de quienes somos nosotros, a favor de nuestro propósito. Entonces, claro, cuando a los dioses o a las energías que guardan el futuro, más a los ancestros y a las energías que guardan el pasado, los tienes a favor de lo que tú quieres, evidentemente va a ser muy fluida la creación de esto. Luego, por otro lado, lo que compone tu presente, o el mío, o el de todos, es la dualidad, o es la energía masculina y la energía femenina, y también son fuerzas que hemos de poner a nuestro favor, que pudieran estar en nuestra contra. Entonces, la energía masculina es la energía de desafíos, la energía de trascendencia, la energía de aquí tengo que llegar y aquí voy a llegar, pase lo que pase. Es, para que lo entiendas, porque todo es fractal, la misma energía que la de un espermatozoide. Entonces, el espermatozoide ha de llegar al útero, ha de conseguir llegar al óvulo en concreto. 72 millones de espermatozoides lo van a intentar y solamente uno lo va a conseguir. Entonces la energía masculina es, yo soy ese uno, que esos 72 millones no llegan y yo sí. Entonces soy aquel que se trasciende, aquel que se mejora, aquel que llega a los sitios. Tienes que tener esta fuerza de tu lado porque si no, o no te pones desafíos, o no te pones metas, o a la hora de ponértelas, hablan tus inseguridades, piensas que no vas a poder, que no es para ti. Si tienes la fuerza masculina de tu lado, tendrás claridad como un guerrero de que conseguirás cualquier propósito que tú quieras. Es la fuerza del guerrero de llegar a los sitios. Por lo tanto, seas hombre, seas mujer, tienes que conseguir poner la fuerza masculina de tu lado para poder emprender cosas, para poder montar empresas, para poder expandirte. Ahora, también tienes que poner la energía femenina de tu lado, es importantísimo. La energía femenina cumple la función contraria precisamente, es la función de óvulo. Entonces, el óvulo tiene que atraer al espermatozoide. La energía principal femenina es la atracción. Entonces, cuando tú tienes energía femenina, tú vas a saber atraer el dinero, atraer los recursos, atraer las personas adecuadas para crear lo que tú quieras y conseguirlo sin esfuerzo. El hombre, que es puro hombre, pura energía masculina, consigue lo que quiere, pero se esfuerza muchísimo por llegar. Y si no se esfuerza, no se siente bien, siente que lo ha conseguido muy fácil. Y la mujer que es mujer, o sea, que tiene esa energía de atracción, consigue llegar a lo que quiere sin apenas esforzarse. Si tú quieres prosperar sin esfuerzo, con ayuda de las personas, como que el dinero te venga, la gente te venga, todas las cosas que requieras te vengan, requieres poner de tu lado la energía femenina porque eso es lo que te va a aportar, la capacidad de ser como un óvulo o una vasija que atrae y guarda las cosas. Entonces, lo que vamos a hacer aquí va a ser en este proceso, trabajar primero con la energía masculina, entenderla, integrarla, con la energía femenina, entenderla, integrarla y alinearla las dos hacia los resultados que nosotros queremos para que tengamos esa dirección y esa perseverancia masculina y esa atracción, ese acogimiento, esa capacidad de jugar a traer lo que deseas para poder avanzar sin necesidad de moverse. El óvulo no se mueve a lo que quiere, el espermatozoide va al óvulo. El óvulo no se mueve. Eso es lo que te da la energía femenina, la capacidad de tener sin que tú te tengas que mover, porque tú lo atraes. Lo que necesites lo atraes. Sin embargo, la energía masculina te da la acción, el movimiento, el voy a ir más allá. Entonces, masculina,
Tienes que tenerla, seas hombre o mujer, femenina también, para cumplir las dos funciones, integrar estas dos energías. Integrar también las energías de los dioses. Y empezaremos el trabajo por los ancestros. Primero hay que ordenar toda la estructura ancestral, todas las energías guardadas en la propia carne, sanar las cargas ancestrales que tenemos y ordenar todo esto que representa nuestro pasado. Luego hay que integrar la dualidad masculino-femenino, entender las dos fuerzas e integrarlas. Entonces trabajamos el mundo del presente y luego hay que trabajar o integrar las divinidades que nos van a acompañar dentro de nuestro proceso y nuestro propio futuro como la divinidad central, traerla y así abrir las puertas a nuestro futuro. De tal manera de que aparte de vivir los cuatro mundos con los que trabaja el mago, porque verás que los magos siempre trabajan o con dioses o con ancestros o con masculino o con femenino, aparte de trabajar los cuatro mundos, lo que estamos haciendo, Alex, es crear un enlace profundo del tiempo. Entonces, todo el pasado vivido por los ancestros tiene sentido y tiene forma. Y todo el futuro que vamos a vivir también tiene forma. Y ese pasado, ese futuro y ese presente están enlazados, están entramados. No están rotos. No es que mi pasado nada tenga que ver con lo que estoy viviendo ahora y lo que vivo ahora nada tengo que ver con lo que voy a vivir. Evidentemente está conectado al sanar con el pasado, entender bien el presente y llegar al futuro. Por otra parte, a nivel inconsciente generamos un lazo, generamos una unión entre los tres tiempos y esto es extremadamente sano. Casi todo el mundo tiene los tres tiempos rotos. Alguien, por ejemplo, le va mal la vida y no se da cuenta de que a lo mejor eso que le va mal tiene que ver con lo que vivió hace 20 años. Entonces, si sana esa memoria, quizás no le vaya mal. Está roto su pasado de su presente. Y otros están rotos de su futuro, no saben hacia dónde van tampoco. Entonces, lo que vamos a hacer es volver a atar eso que está roto, pasado, presente y futuro. Y todo eso, ¿cuándo se va a hacer? ¿Cuándo se va a experimentar? Del 1 al 3 de abril, en Del 1 al 3 de Tarragona. abril. Tenéis toda la Tarragona. información en eventos.alescomunicatv.com, a través de ahí, si queréis poder reservar vuestra plaza. El lugar es una auténtica maravilla, es el más llaneta. Esto está en Alcover, que está muy cerca de España. Es un lugar mágico, rodeado de naturaleza, y donde solo al llegar pues, se respira auténtico amor, o sea, es un lugar energéticamente muy, muy potente. Tenéis fotos del lugar en eventos.alescomunicativo.com y también el enlace que os acabo de compartir en el chat. Tengo por aquí además en el chat, ya que hablamos del chat, varios alumnos y alumnas de Miguel que han estado, estuvieron en el retiro de Bilbao conmigo y también han aparecido alumnos que estuvieron en el retiro de este fin de semana en Montserrat, los Cuatro Caminos de la Magia, que fue espectacular por lo que me han explicado. Por ejemplo, Ana Segura dice, fue sorprendente, mágico. Niu78 dice, algo ocurre en los retiros de Miguel. Fue un cambio inexplicable, súper recomendable. Ana nos explica, lo que pasó. Yo fui con una muleta y salí sin ella este fin de semana. Y fuimos a Montserrat. Ahora yo también puedo realizar magia. Qué bien, Ana, esa confianza para realizar magia, acumular magia, hacer magia. Fijaos lo que dice Ana, fui con una muleta y salí sin ella. Estas cosas pasan, en los retiros que Esas cosas organiza son la Miguel Valls. magia, Es la magia. totalmente. Y por lo que da este resultado, este tipo de retiros, principalmente es porque la enseñanza se da viva. O sea, no es una enseñanza mental de que vienes a aprender escuchando, sino que aprendes haciendo, con la acción. Y la acción es como aprende el cuerpo. Una cosa es como aprende la mente la teoría. En verdad, para esto tengo muchos videos. Y también cursos profundos, más detallados, pero cuando la gente viene a un retiro presencial, quiero que la magia la viva, la experimente, asegurarme de que su cuerpo entienda cómo hacer las cosas. Ahora tu cuerpo sabe cómo hacer ofrendas, sales, tú sabes, Sí. ahora sabes cómo sexualizar algo, ahora sabes qué quiero decir cuando hablo de recibir a Dios, que es algo que lo digo en muchos videos, pero que en verdad, si no lo experimentas, tu cuerpo no lo entiende. Entonces,
Da éxito o da resultado la magia cuando la magia no es solo sabida o comprendida a un nivel filosófico, sino experimentada en la acción. Y eso es a lo que nos dedicamos en nuestros retiros, es enseñanza viva, donde también hay pues, parte explicativa, pero cada explicación va acompañada de un ejercicio práctico que te permite entender cómo se hace eso. Energía viva, experimentar Sí. con ello, hacer. Obviamente sí, hay Exacto. una parte también de escucha para entender algunos conceptos, pero sobre todo hacer, hacer, hacer magia, Totalmente. practicar la magia, acumular magia, que es lo que hace que cada vez tus rituales, tus actos mágicos sean cada vez más poderosos. Os lo digo, yo a mí me ha funcionado. Las personas que he conocido y que han aplicado, han puesto en práctica estos rituales, también les ha funcionado. Y es muy importante asistir a un retiro, porque la magia que se crea en un retiro, en esa energía viva. Bueno, yo recuerdo el retiro de Bilbao que hice con Miguel, de los cuatro caminos de la magia. La parte de la sexualización, del deseo, de cómo atraer aquella realidad del futuro que está ahí, ¿no? Pero la quieres atraer a tu presente a través de la sexualización, a través del deseo. Eso fue maravilloso. Y yo fue una de las cosas más espectaculares que me llevé de aquel retiro en Bilbao. Entre otras muchas cosas. ¿Queréis aprender más? ¿Queréis aprender magia, pero de verdad, experimentarla? Ver que funciona, porque la magia funciona, la magia existe, la magia funciona. Solo es cuestión de practicarla. Os invitamos a este retiro del 1 al 3 de abril con Miguel Valls y todo el equipo de la Escuela Cristal. ¿Dónde? Del 1 al 3 de abril en Tarragona. Tenéis toda la información en eventos.alescomunica.tv.com y el enlace que acabo de compartir en el chat. Miguel, muchas gracias por estar en Ales Muchas Comunica. gracias, Alex. Muchas gracias también a todos los seguidores de tu canal y bueno, y a todos tus colaboradores. Un abrazo muy grande. Abrazo, Miguel. Gracias. Buenas noches.